La bandera olímpica a colocar en el centro de la pista para mostrar a todos los valores olímpicos de los 5 continentes. Y cuando se suelte, le vamos a dar un gran aplauso entre todos los deportistas, atletas y familiares que nos acompañan. Empiezan a pasar los más pequeños por debajo de la bandera y ya vemos que todos los atletas se van colocando en las gradas. A continuación se realizarán los juramentos olímpicos. Porque lo importante es participar, pasarlo genial y disfrutar. Y ahora seguimos con el juramento de los jueces. Porque a todos los niños del cole queremos, honestos y justos jueces seremos. Prometemos que no habrá favoritismo por nadie en especial. Los atletas se lo tendrán que ganar. Velaremos siempre por la justicia y la deportividad. Porque sean buenos compañeros, porque no se vayan a enfadar, aunque exista competitividad. No todos podrán ganar, pero lo importante es participar. A todos animaremos y a nadie defraudaremos. Un fuerte aplauso para los componentes de sexto que han pedido el juramento. Y ahora Soraya nos va a hacer juramentos olímpicos que todos tenemos que repetir en voz alta para concienciarnos de que nos comprometemos a todas estas cosas. ¿Preparados? Repetid conmigo, prometemos cumplir las normas de las pruebas. Prometemos cumplir las normas de las pruebas. Respetar a los compañeros. Respetar a los compañeros. No hacer trampas. No hacer trampas. Esforzarnos en hacer la prueba bien. Esforzarnos en hacer las pruebas bien. No enfadarnos si perdemos. No enfadarnos si perdemos. Estar contentos por participar aunque perdamos. Estar contentos por participar aunque perdamos. Un fuerte aplauso para todos vosotros. Eso digo yo, arriba todo el mundo. Con esas caras no vamos a ninguna parte. No nos vamos a desmoralizar ahora. Os quiero ver a todos en forma. Venga, tirando chanda. Atención. Preparados. 1, 2, 3. Tenis. Esquí. Se la pasa Taja muy bien. Taja de tercero se la va a pasar a Claudia de segundo. Muy bien. Es el recorrido de la antorcha olímpica que ya primero en la carrera campeona. Quizá la recibe de 5 años. Continúa con su recorrido. Y así recibe de 4 años y se la va a pasar a Mario de 3 años.
que finalmente se la dará a Iván VI.